poner el tema. And let us put the topic. El peligro de ser engañados. The dangerous thing to be deceived. ¿Cómo dije? How did I say? El peligro de ser engañados. The dangerous thing to be deceived. Cuando una obra como esta crece y alcanza las dimensiones que Dios tiene para ella. When a work is growing like this and cuando podemos llenar estadios y coliseos. Cuando podemos llegar al mundo entero a través de esta bendición. También surgen los riesgos y los peligros que la Biblia advierte sobre nuestras vidas. Desde el mismo inicio de la creación y desde el mismo comienzo de la raza humana, Satanás siempre ha querido engañar y distorsionar la verdad divina. Por eso Adán y Eva fueron engañados. That is why Adam and Eve were y dice deceived. Pablo en Romanos que a través de ellos pasó el pecado a toda la raza. That through them that all the sin went through all the race. En esta tarde now, this afternoon, deseo entonces advertir I want to tell para que you, sigamos conservando esta bendición. To warn you to keep up having this no blessing, solo conservando esta bendición, blessing, sino acrecentándola. But also to be growing. Bajo los parámetros doctrinales que Dios le ha dado under al movimiento misionero mundial. Which God has given to the world one missionary movement. Alabado sea el nombre de Jesús. Praise be to Jesus' name. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Can you give glory to God? El Señor Jesucristo proféticamente hablando. And the Lord Jesus Christ prophetically speaking. También previno. Also said. A la iglesia. To church. Y dice que en los últimos tiempos. And he said that in the latter times. Muchos serían engañados. Many will be deceived. Y que andarían falsos profetas and there will be false y falsos maestros. And false teachers. El apóstol Pablo también and advierte proféticamente sobre el riesgo del engaño, upon the risk of to be deceived. Que habrían doctrinas engañadoras. That there were false doctrines, doctrinas de demonios que se levantarían también falsos cristos and also false y falsos apóstoles and false apostles will be risen. Ante estas advertencias so before those warnings, el bueno amada iglesia my beloved church, pastores y obreros and pastors and laborers, que advirtamos con frecuencia al pueblo let us warn always the people, como el atalaya bíblico que está en la parte alta as the one who is watching all the thing, oteando el horizonte para advertir el peligro and watching to give the warning to la the escritura church. Dice and the writing says, que si el atalaya se descuidaba if the watcher did not to put y el enemigo incursionaba y hacía daño al pueblo the went to the people, Dios lo responsabilizaba por ello and he was, él tenía tenía que advertir con frecuencia. No podía dormir, estar allá arriba. Muy pendiente del riesgo. A su nombre. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a la palabra que hemos leído. Donde el apóstol Pablo previene a la iglesia corintia. Ustedes saben que esta iglesia fue muy próspera numéricamente. También en lo espiritual. Fue una iglesia a la que Pablo le dice que ningún don espiritual le hace falta. Allí se movían los nueve dones del Espíritu. Allí había sanidades y milagros. And there were miracles allí estaba el don de fe. There was the estaban las lenguas. There were tongues. La interpretación. There were the interpretation. Todos los dones espirituales all estaban en esa iglesia. Of the Spirit. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Pero con todo y eso, el apóstol things, expresa unos temores. The apostle Paul says y dice que dentro de él hay una preocupación. There's kind of concern. Y así como Satanás con su astucia engañó a Eva, and like Satan deceived él teme Eve, que la iglesia de Corinto now he fears that the church sea of de alguna manera extraviada, may be changed, desenfocada del objetivo bíblico, alabado may Jesús. Be out of the light, out of the way. En esta mañana o tarde más bien, now, this afternoon, miren lo que la iglesia de Corinto debía conservar. Look at what the Corinthians el versículo 1 en adelante y el 2 dicen, verse 1 and 2 says,
O más bien el 2, porque os celo con celo de Dios. Verse 2, for I am jealous over you with godly jealousy. Pues os he desposado con un solo esposo. For I have espoused you to one husband. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. That I may present you as a chaste virgin to Christ. El apóstol le recuerda a la iglesia. Well, the pastor is remembering to the church. Que su mensaje y su predicación. That his message and his preachings. Los condujeron al Cristo Salvador y Redentor. To the Savior Christ. Que él los desposa con un solo esposo. And he was like a one que les ha husband. Predicado un evangelio puro. And he preached que les ha entregado una doctrina santa. A holy doctrine. Que ellos han tenido una experiencia real con el Dios de la gloria. Él recuerda and he remembered things. Que la iglesia no tiene dos esposos, that the church doesn't ni dos evangelios, two husbands, ni dos Cristos, husbands, que tiene un solo esposo. A su nombre sea la gloria. Husband, y que deben conservar aquello. And we want to keep that. La iglesia debe tener and the church muy clara esa norma doctrinal, that kind of doctrine, pero también esa experiencia cristiana, but also that experience. En esta obra que Dios ha levantado para este tiempo final, in this work that God has risen in, during these times, Dios nos ha entregado un legado doctrinal, God has given us a legacy, que tenemos la obligación de transmitir, that we need to be forced to transmit, a la generación que se está levantando ahora, to the real generation that is ¿cuántos rising? Alabamos el nombre del Señor. How many of you give glory to God? A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Anoche mientras las antorchas circulaban por aquí. Tonight, last night, the torches were right there. Yo fui muy bendecido con esta ilustración. I was very blessed with that kind of illustration. Porque yo pertenezco a una generación. Because I belong to a generation. Que fue posterior a la primera que fundó esta obra. That was after the first one that was before this work. En cierta manera. A mí también way, me entregaron una antorcha. I was given a torch. La antorcha de la sana doctrina. It was the church of the holy la antorcha doctrine. De la santidad de la palabra. It was the church of the holiness of la antorcha the de la vida espiritual. It was the church of the spiritual life. Levanta su mano y da la gloria a Dios. Raise your hand and give glory a su nombre. To his name. Es movimiento misionero mundial. Well, it is the worldwide missionary movement. Es una obra relativamente nueva. It is a new work. Desde el punto de vista histórico. When I talk it's historically. La nueva es the new is que todavía viven fundadores de ella. That because the founders are still alive. El reverendo Jorge Álvarez muy jovencito. Like the reverend Álvarez is yo hace 32 young. Años le conozco a él. I know him for 32 y desde muy years. Jovencito ha venido en este proceso. I knew him because el he pastor was Rodolfo, from the beginning. And Pastor Rodolfo. Cuando yo nací ya era pastor según las cuentas que yo he hecho. When alabado born, el nombre de Jesús. Was already a pastor. Alabanzas al nombre del Señor. Praises be unto the Jesus name. Y aquí hay una cantidad de obreros que hemos venido después. And here there are a lot of pastors. Que hemos recibido la antorcha. Alabado sea el nombre del torch. Señor. Y que la estamos transmitiendo a esta and generación que se está levantando. Generation that God is raising. Y que no podemos en ninguna manera. And we cannot by any way. Claudicar. To go forward ni distorsionar down, not even to change esta verdad bíblica about this que la iglesia es única because the church is que only tiene one, un solo esposo that el Cristo de la gloria it is the Christ of glory to his name. Oh, alabanzas al nombre del Señor. Demos aplausos, palmas para él en esta mañana, en esta tarde. Clap your hands. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Glory unto Jesus' name. Alabanzas al nombre del Señor. Praises be unto the Lord's name. También le recuerda a los corintios. Also he remembers to Corinthians. Que ellos tuvieron una fidelidad sincera. That they al Dios del cielo. Before God. Él les dice que no quiere que ninguna, en ninguna manera. He says that in any la way, sincera fidelidad a Cristo. That this is se vaya a perder Christ en ellos. May be loosened unto them. Y la preocupación de todo hombre de Dios. And all the concern of every man es of que God su legado se conserve. Because his legacy es como los padres stand que tenemos los hijos. It is like we, the fathers that nuestra have preocupación children, our concern es que sean fieles al Señor. Is that they should be faithful cuando unto ya God no estemos nosotros. When we are not anymore. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Todo pastor responsable. Every responsible pastor. Todo hombre de Dios. Every man of God. Se preocupará siempre. Will be worried. Que la, el legado que Dios le ha dado. About the legacy that se, God has given se conserve to them, en el tiempo. Should be kept in the time. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory.
Viene entonces la preocupación del apóstol. Well, the concern of the apostle. Versículo 3. Verse 3 says. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, but I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, through his subtlety so your mind should be corrupted, de la sincera fidelidad a Cristo, from the simplicity that is in Christ. Me llama la atención de una manera especial. Well, something that calls me the que el apóstol aquí se preocupa, in which the apostle is worried, porque es nuestro sentido los que pueden en alguna manera our mind that can be distorsionar la verdad que ya hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Transform or change that is in our heart and our los mind. Sentidos, amados míos, all the feelings, es aquellas facultades que Dios nos ha dado para percibir el entorno que nos rodea. To perceive all the things that are around us. Son ellos. They are. Ver. They are the sight. Oler. The smell. Gustar. The taste. Sentir y palpar. The feeling and the touching. Esos cinco sentidos que those Dios nos ha dado. Those five senses en un momento dado. In a moment, pueden transmitirnos un mensaje equívoco. Can transmit us something, si no vemos something bien. That is wrong. Si no escuchamos bien, we don't hear if we don't speak well. Alabanzas al nombre del Señor. Praises be unto the Lord. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús? And if you give glory to Jesus, es por los sentidos que puede entrar el engaño. It's through the senses that can, that the deceit es cuando can se perciben otras cosas. It is when we may perceive y no something. Se analizan adecuadamente. And we cannot perceive the good things. Nuestros sentidos nos pueden well, our senses ir desviando. Can change us. Da dolor hoy. Now, cuántas concilios y misiones y ministerios there are so many se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. We're deceived of the sincere faith in no Christ. Es una manera de decir. It is not in a way to say. Ni estamos puestos para de desconocer otros ministerios. Not even we are right here pero to sí tenemos que advertir sobre los riesgos que existen about the risks that exist de tanta mundanalidad of so many, y tanta apostasía so que ha entrado a los altares de muchas iglesias. Into the altars of many churches. Altares llenos de humo y de luces altars multicolores and many lights. Iguales como los artistas del mundo de la vida of the secular. Of the secular life. Predicaciones humanistas. They were humanist preachings. Música fuera del contexto sagrado. They are music out of the rock, metal. They are a lot of rock. Y otras músicas mundanas y pecaminosas en los altares de las iglesias. Other kinds of no se analizó of con tiempo. They were not analyzed. Alguien no tocó la trompeta para advertir because ese peligro. There was no trumpet to warn them. Fue incursionando de una manera progresiva. They were coming in. Hasta que las iglesias fueron perdiendo until the churches were la sincera fidelidad a Cristo. The sincere faith of ¿cuánto levanta sus manos y da la gloria al Señor? Raise your hand and give que Dios guarde esta obra. Because God que Dios given. La conserve por su misericordia. God is keeping this word. A su nombre. To his name. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Glory to Jesus' name. Quiero ilustrarles en el libro de Éxodo I want to show you in los peligros the Exodus, de oír mal the things that y, de ser y de ser extraviados and to be deceived a través de nuestros sentidos. Our senses. Capítulo 32 en el libro de Éxodo. Exodus chapter 32. Alabanzas al nombre de Jesús. Praises be unto Jesus' name. Capítulo 32 del libro de Éxodo. Exodus chapter 32. La escritura dice aquí and the writing says right here, que mientras Moisés y Aarón that when Moses and Aaron, corrijo Moisés y Josué I repeat, Moses estaban and Joshua ausentes were to the front, recibiendo de Dios las tablas de la ley from God the tables of the law. Mientras estaban en esta labor espiritual while they were doing this kind of work el pueblo se desordenó abajo al pie del monte the people were going astray, dice la escritura and the scripture says que el pueblo le dijo a Aarón that the people said unto Aaron que trajeran un reemplazo that they should y quisieran un ídolo a thing, porque este Moisés no sabía qué había pasado con él because they didn't know what happened to Moses. Ese afán, esa preocupación because that kind of concern, esa impaciencia that kind of impatience, motivó a Aarón a hacer el becerro de oro told Aaron to do that kind que of registra este capítulo
that it is raised in dice la escritura, and the scripture says que cuando ya Moisés, that when Moses y Josué descendían del monte, and Joshua was coming down from the mountain, allá en la parte de abajo entre el pueblo, and through the valley, había una gran algarabía, there was a great joy, había mucho ruido allí, there was a great noise. Y escuchen lo que dice Josué a Moisés, and hear what the Joshua versículo 17. Verse 17. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, and when Joshua heard the noise of the people as they shouted, dijo a Moisés, he said unto Moses, alarido de pelea hay en el campamento, there is a noise of war in the camp. Noten ustedes, can you see now, que los oídos de Josué, that the ears of Joshua, percibieron aquello, perceived that thing, como una pelea, una batalla que había allá abajo, as a fight or a battle that was right there. La impresión inicial de Josué, and the first impression of Joshua, era que había una confrontación, was that there was a confrontation, que había una pelea allá, that there was a fight right there. Tal vez no evaluó bien lo que escuchaba. Maybe he was not hearing. Porque a renglón seguido, because Moisés agudiza también sus oídos. Moses said, escuchen el versículo 18. Now read what that says. Y él respondió, and he answered, no es voz de alarido de fuertes. It is not the voice of them that ni voz de alarido de débiles. It is the voice of them that cried for the being overcome. Voz de cantar oigo yo. Alabado el nombre de Jesús. But the noise of them that sin do I hear. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? And if you give glory to el God, mismo acontecimiento. It is the same. El mismo suceso produjo dos interpretaciones diferentes. That produced two different interpretations. Lo que para Josué era una guerra, that for Joshua was a war. Para Moisés era una fiesta. And for Joshua was a feast. Alabado el nombre del Señor. Praise be unto the Lord. ¿Cuánto levanta sus manos y alaba el nombre de Jesús? Your hands and give glory to Jesus. Por eso es que la palabra nos exhorta. That is the word says to us. Examinadlo todo. Examine everything. Y retened lo bueno. And retain everything that is good. Que mirad cómo oís, dijo Jesús. And take heed what you hear. Y en Apocalipsis exhorta a las iglesias. And in Revelation he said to the churches. El que tiene oídos, the one who has ears, oiga, alabado el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Oh, qué importante, iglesia. It is important, my church. Que podamos escuchar adecuadamente. That we need to listen to. Discernir la voz de Dios. And to discern the voice of God. En el mensaje que escuchamos. In the message that we hear. En la palabra que oímos. In the word that we hear. Porque hay muchas voces hoy. Because there are many voices que se están today levantando. That are raising. Medios de comunicación. Like media. Por todo lado. Everywhere. Página impresa, like the press, emisoras, or radio stations, predicadores, or preachers, evangelistas, or evangelists, apóstoles, or apostles, profetas, or prophets, de todo hay, of everything. Y hay una cantidad de pueblo que sin ninguna estructura doctrinal, and they have no corre detrás del que el primero oye, sin discernir el contenido de esos mensajes, and the content, muchas veces cargados given de humanismo, many of y them lejos they de confrontar. Y lejos de confrontar way, al hombre con su condición. To confront the man. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Blessed be unto the power la gloria of Jesus. En esta hora. Can you give glory a su nombre la gloria. To his name be the glory. Cuánto me alegra dirigir la palabra. It is, I'm so glad to a un pueblo que sabe discernirla. And to the people that can discern very well. Que la palabra que nos han dado por años. That the word that was given unto us. Estos y otros hombres de Dios. This man and other men of God. Ejercitaron nuestros sentidos. And they taught us our senses. Para discernir. To discern. Entre el bien y el mal. Between good and evil. Entre lo correcto y lo incorrecto. Between the right thing and the evil one. Entre lo que es y lo que no es. Between that is the one that is good or the one that is bad. A su nombre la gloria. To his name be the glory. Este es un pueblo que ama la palabra. So it is the people that loves the word. Un pueblo que percibe la voz de Dios. That you perceive the word of God. Y por eso no oímos la voz de los extraños. That is why we don't hear the oh, voice of the strangers. Oh, gloria al nombre del Señor. To the name of God be the glory. La gloria. Raise your hand and give glory to God. A su nombre. To his name. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Cristo. Glory to Christ's name. Los oídos. Your ears. Nos pueden distorsionar. Can change us. Y ahí la importancia. That is the importance. De escuchar adecuadamente. To hear God. La escritura dice que el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. When we try something that we oh, gloria al Señor. Pero hay otro sentido que es muy susceptible de distorsionarnos that the berries, y es la vista.
very useful to like the sign. Ustedes han recordado el episodio bíblico. You can remember the person. El milagro del hombre que fue sanado de su ceguera progresivamente. That the miracle that was cured by the man. Pasó de ser un ciego absoluto. But he was not a un blind. A un vidente normal. And then he was cured. Pero en ese proceso, but in that process, pasó por una etapa intermedia. He was in the middle. Marcos capítulo 8 describe. That is Mark chapter 8. Al hombre como un hombre que veía parcialmente. A man that saw like a little bit. Después de haber sido sanado. After being healed. Veámoslo aquí, por favor. ¿Cuánto dan gloria right al Señor? How many of you glory to God? A su nombre. To his name. Capítulo 8 versículo 22 de San Marcos. Mark chapter 8 verse 22. Vino luego a Bethsaida. Then he came to Bethsaida. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. And then he was brought a blind and he was pleased to touch him. Entonces tomando la mano del ciego. And then taking the hand of the blind. Le sacó fuera de la aldea. He was out of that town. Y escupiendo en sus ojos. And then he spit in his eyes. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. And then he was asking, he asked him to if he could see good. Él mirando dijo. And he says, veo los hombres como árboles. I see men like trees. Pero los veo que andan. But I see them walking. Observarán ustedes que tenía la vista distorsionada. You see that it has, aunque había salido de su ceguera absoluta. Even it was, he could see well. Su visión no era normal todavía. But his vision was not good. Confundía a los hombres con los árboles. And he could change the men. La única diferencia era que los veía andar. And the only difference that he could see. Alabanzas al nombre del Señor. Praises be unto Jesus. Es un estado intermedio. It is like no hay visión absoluta todavía. It is not an absolute sight. Oh, gloria al nombre del Señor. Glory to our Lord. ¿Cuántas personas en las iglesias? There are many people in churches. He visto yo en esta condición todavía. I have seen in this kind of condition. Corren detrás de cualquier cosa. They are walking in anything. Cualquier ruido que los que escuchen los atrae. Any kind of a rumor. Cualquier show o espectáculo que presenten. Kind of sure that ellos van a verlo. They want to sin see discernir a través de la vista espiritual without discerning through el contenido de ese show, de ese espectáculo que se está presentando. That kind of show. Nosotros tenemos la obligación ministerial, obreros, we have de abrir los ojos de los ciegos, alabado el nombre del Señor. The eyes of the esta blind. Palabra this word, y este canal que Dios ha dado aquí en Perú es como el colirio que abre los ojos de los ciegos, hermano. Like a su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Miles de personas que nos están viendo because y oyendo thousands of people that are watching han abierto los ojos espirituales. Their eyes han comparado open, los que veían con los que ahora ven, alabado sea el Señor. What they saw, now what they antes see. Veían como troncos they saw before like o como árboles or like trees. Pero ahora ven claramente now they la see gloria clearly. Y la honra para Jesús. Today, glory. Démosle una alabanza a Él en esta hora. Just let us a su nombre to his name be the glory. Vuestros sentidos your senses pueden ser extraviados. Can be. Amigos que nos oyen, Dios quiere que usted vea claramente. No se conforme con entrar a un grupo religioso. It is not just because we are in a group. Integrar un grupo de oración que algunos llaman ahora. Or is like to be in a group of prayer. Cualquier vertiente filosófica o teológica. Any kind of a philosophy. Y con eso se conforman. And they are good with that. Sin experimentar el nuevo nacimiento, without having the experience of la transformación que la Biblia establece como requisito para vivir y servir al Dios vivo y verdadero. To live and to serve and to the living el cristianismo bíblico no es una filosofía, Christianity is not no es un concepto, it is not a concept. Es una vivencia. It is ¿cuántos alabamos su nombre una vez más? How many of you yo he levantado esta obra and he has risen en este tiempo final de la historia this many times para decirnos to say cómo observar how to observe, para entregarnos la lupa to give us el lente the thing, or the, para, or the lens, para de descubrir la verdad de Dios en su palabra to discover the word of God in his word. La escritura dice the scripture says en el versículo 40 y, venga les digo de San Marcos la brisa me ha estado moviendo aquí las páginas, pero aquí está San Marcos 8,
el versículo. Miren el versículo 25. Mark 8, verse 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. After he had put his hand again upon his eyes. Y le hizo que mirase. And make him look up. Y fue restablecido. Aleluya. And he was restored. Y vio de lejos. And saw every man. Y claramente. And so clearly. A todos. Everyone. A su nombre. To his name. No es la voluntad de Dios. It is the que tengamos una vista miope. It is not the will of una God mirada corta. We may have a sight, a short el apóstol Pedro advierte and the apostle Peter says que el que no tiene estas cosas that the one that has tiene la vista corta things, y no disfruta de todas las bendiciones and de Dios. Don't enjoy the blessing of God. La facultad de ver and the faculty to see es una bendición de Dios. It is a great blessing. Pero cuando podemos ver y discernir but el mensaje, we can see and discern the message, la enseñanza and the teaching que nos edifica, that edifies, podemos también we can conducir a otros guide others a los pies de Jesús. To the a su nombre sea la gloria. To his name a su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Oh, aleluya. Los sentidos, amados míos. My beloved brethren, this quiere Dios abrirlos también. Want to be open. A través de su gracia y de su espíritu. God wants to open through his spirit. Saben que en el libro de Josué, vamos allá. Do you know, now, hay otra ilustración del riesgo de ser engañados por la vista. To be deceived by the sight. Josué capítulo 9. Joshua chapter 9. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Aleluya, aleluya. Lávele mientras busca, praise hermano. Unto God. Aquí está el Señor en este estadio, hermano. The Lord is right este here escenario fue construido con fines deportivos, quizás. Y tal vez los arquitectos que lo diseñaron nunca pensaron la bendición que sería este escenario para dar gloria y alabanza al Dios del cielo aquí. Alabado sea Dios. A su nombre la gloria. Gloria al Señor. Se nos afectó aquí el micrófono del traductor. Por favor, ya lo van a mejorar entre tanto que continuamos. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 9 del libro de Josué. Aquí está la astucia de los gabaonitas. Un buen número de ustedes han leído este pasaje. Y yo quiero que lo consideremos brevemente para ilustrar cómo nuestra vista. Alabado sea el Señor. Praises be unto the Lord. Capítulo 9 del libro de Josué. Joshua chapter 9. Ustedes saben que las victorias militares de Josué, you know that the victory was for Joshua, fueron sucesivas y gloriosas. Because he had many victories. Dios venía trayéndolo. God was giving him de victoria en victoria. From victory into victory. Aquí dice que los gabaonitas, here says that the viendo people el riesgo de ser derrotados, when they were the risk to be destroyed, usaron de astucia. They were with some kind escuchen of, lo que pasó aquí. Subtlety. Listen right here. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Can you give glory to God? Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, when they hear all the things that they heard, así en las montañas como en los llanos, like in the hills and the valleys, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, and in all the coasts that the great sea over against the Lebanon, los eteos, the Hittites, amorreos, and the Amorites, cananeos, the Canaanites, fereceos, the Perizzites, heveos y jebuseos, the Hivites and the Jebusites, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. That they gathered themselves together to fight with Joshua and with the people of Israel. Mas los moradores de Gabaón, but when the inhabitants of Gibeah, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, heard what Joshua had done unto Jericho and to Ai, usaron, they did, ¿de qué usaron? They did, de astucia, work wildly, óigalo, pues fueron y se fingieron embajadores, and went and made as if they had, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, and took old sacks upon their asses, y cueros viejos de vino, and wine bottles, rotos y remendados, old and rent, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, and bound up, and old shoes and clouded upon their con feet, vestidos viejos sobre sí, and old garments upon them, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso, and all the bread out of their provision was dry and moldy. Noten que todo lo que tomaron, you can see that all the things era that viejo, was old, mohoso, that was raído, that was todo corrupt, estaba acabado. Everything was había un propósito because there was a purpose de engañar to deceive a través de esos objetos. To those things. Se presentaron ante Josué they were presented before fingiendo Joshua, que eran de distantes tierras, saying that they were coming from very far countries.
Y cuando Josué vio aquella apariencia, las túnicas raídas, los zapatos remendados, cuando vieron los sacos acabados, cuando él sacó esos panes mohosos, Josué interpretó que venían de lejos. Porque ellos le dijeron, este pan lo trajimos caliente cuando nos vinimos. Estas túnicas estaban nuevas cuando partimos hacia acá. Alabado el nombre de Jesús. Estos zapatos estábamos estrenándolos el día que salimos. Oigan, amados, como la astucia del enemigo se camufla. Oh, Dios nos guarde, amados míos, que podamos discernir con la ayuda divina. So can that we can algo que parece, óigame bien, something that can appear unto you, como si fuera genuino, like a genuine thing. Elocuentes discursos, pastores. Some kind of eloquent. Ahora los llaman oradores. Sometimes they are called like algunos good. Cantantes los llaman salmistas. Some singers. Hombres sin cambio, sin transformación, sin vida nueva. People that are not transformed. Influyendo en la juventud del mundo, especialmente aquí en Hispanoamérica. And the young people are watching them. Da tristeza ver. It is so sad to artistas see. Mundanos. Worldly artists. Instando el pueblo. Setting apart the a una vida liviana y cobarde. De delante de Dios, atacando la santidad y la sana doctrina, calificando de legalismo y de fanatismo el cristianismo bíblico que Dios nos ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, cuántos alabamos el nombre de Jesús. Hay que tener cuidado con los gabaonitas que a veces se fingen en parte nuestra y se camuflan dentro de nosotros, pero que su intención es otra. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Levante su mano y dele la gloria. Alabado sea Dios. Oh, aleluya. Escuchen lo que sigue diciendo el capítulo 13. El versículo, le voy a leer el 12. Este nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas. Chapter 13, verse 12. Para el camino el día que salimos. And this we took our bread. Para venir a vosotros. To the way that y helo aquí ahora ya seco y mohoso. And now it's mold. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. And this was a new wine. Helos aquí ya rotos. And now here también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos. And you may see this our shoes and garments are very old. A causa de lo muy largo del camino. Because the way noten was too ustedes long. Que la trama you may see that the way estaba dando resultados. Because the drama was giving results. Lo de afuera and the outside armonizaba con las palabras que decía. Of the body was good before the me words. Imagino a estos gabaonitas frente a Josué pastores. I can imagine those who became y Josué frente a ellos. And Joshua was before them. Observándolos de arriba abajo. Observing from top to bottom. Todos los detalles que ellos le decían, él los analizaba. All the details that he was saying. E iba su vista y enviándole al cerebro and his side was sent to the brain. Esa información. That kind of information. Si uno no analiza adecuadamente, if you want, cannot puede analyze, ser engañado por los ojos. Can be deceived by men. No le ha sucedido a una cantidad de jóvenes because it happened to many que vislumbrados por un cuerpo femenino that, bonito that they looked unto like a se han casado con la persona que vive girl. Dentro. And they get married with that sí, señor. Person. Solamente yes. Han visto lo externo. They only saw the outside of y the no han analizado el interior de esa and persona. They the y los pastores hemos tenido person. Consejerías con una cantidad de matrimonios also, fracasados. We got some kind los of hemos tenido frente a las oficinas and we, llorando la desgracia we got them de haberse equivocado. Because they fail. Joven señorita que me oyes en esta tarde ya, Dios quiere ayudarte en esta hora para que abras un poquito más los so ojos that you may open your eyes. Y a través del conocimiento de Dios y de su and palabra the word of God, aprendas a discernir las intenciones you may learn the intentions y los pensamientos de una persona and the thoughts of a, a través person de sus actitudes through their attitudes. No sea que te engañen tus ojos lest they deceive como you. A tantos que han sido engañados de as esta manera many were deceived. In this a su nombre sea la gloria. To his name be the glory. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory.
Esta es la parte sentimental y afectiva. This is the kind of feeling. Pero en la parte ministerial, presbíteros y pastores. But when we talk about the cuidado ministry, con los odres viejos. Pastors, take care con los vestidos viejos, con aquellos garments, que pretenden tener también la misma visión que Dios nos ha dado, pero a veces se introducen internamente para pretender hacer daño a la obra del Señor. Escuchen el versículo 14. Listen to verse 14. Y los hombres de Israel and the men of tomaron Israel de las provisiones de ellos. Took the spoils of them. ¿Y qué pasó? And what happened? ¿Qué dice aquí? What y no consultaron and a Jehová. They did not consult Jehovah. No consultaron, pastores. And they did not consult him. No fueron delante de Dios para decirles un momentito. They did not go before God to say, esperen, por favor. Hold, just wait a moment. ¿A cuántos en el liderazgo because there are many nos ha tocado have the opportunity entrevistar personas que pretenden entrar en medio nuestro? To give the advice those who come before us. Hace algunos años en Bogotá, some years before in Bogotá, yo fui visitado por un pastor, I was visited by a pastor que quería ser parte de este ministerio. That wanted to be, me habló cosas muy bonitas. And then, y que él quería inmediato en la próxima convención ser parte de esta obra. He said in the next convention to be, yo le dije que antes yo tenía que ir a ver su iglesia. And then I told him that I need to see his church. Y también su familia. And also his family. Fui a su congregación. And then I went into his congregation. Y vi a su esposa actuando and allí en el culto. Saw his wife. Con una pandereta. With, también sus kind of hijas, instrument. Que ya habían algunas mayorcitas. And then all their children. Inmediatamente yo intuí and then I saw que él no podría ser parte nuestra de una manera pronta. Me reuní con ellos después del culto y le dije que la única manera him, era que su esposa y sus hijas entraran iniciando, tenían que estar en disciplina. Su vestimenta y su estilo no permitían que ocuparan el altar. Y que los músicos también de su iglesia tenían que sentarse. Y le dije, esto le va a crear un problema familiar. Y un problema eclesial también. Por favor, busque otro concilio que le brinde cobertura. Porque aquí ustedes se va a sentir incómodo y va a tener conflictos, porque lo que yo vi me hizo entender que iba a haber un conflicto futuro con ellos, amados, porque lo que uno ve según la escritura y la formación que Dios nos ha dado le permite intuir qué puede producirse después. Alabanzas al nombre poderoso del Señor. Seguimos alabando su misericordia y su gracia. Abriendo los ojos del entendimiento, amados. Estas convenciones son para esto. Para gozarnos y alegrarnos. Para cantar con gozo. Para alabarle con alegría. Pero también para darnos una palabra que nos sirva de lumbrera, que nos sirva de antorcha para el camino que continuamos sobre la tierra, para ir entregando esta palabra a la generación siguiente, para que también ellos puedan ver y oír claramente. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Cuando damos gloria al que vive para siempre. Démosle otro aplauso de palmas a él con todo gozo en esta tarde. Tarde fresca, maravillosa, oportuna. Adorado sea Dios. Debo ir concluyendo porque, bueno, yo sé que aquí estos hermanos peruanos les gusta la palabra. A ver. I know that is, y qué bueno predicarle a un pueblo que ama la palabra. Because I want to preach a people. Aleluya. Lord God. Pues bien, vamos a hablar un poco más de los sentidos. Well, let's talk porque about Colosenses 2:18. And Colossians 2:18. Amén, gloria al Señor. 2:18 de Colosenses. Déjenme buscar con ustedes. Colosenses 2:18. Colossians 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels, intruding to those things which he hath no seen, vainly pure up by his flesh mind. La mente carnal.
del hombre sin Dios, of a man without God. Evalúa las cosas con base evaluate all things with, en su experiencia carnal y pecaminosa. Of that flesh experience. Por eso el apóstol Pablo advierte because the apostle Paul que el hombre natural, that the natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Because y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Because we have to discern spiritually. Por eso Pablo advierte también that is why Paul's words, que para muchos la palabra de la cruz that the word es locura. Is a crazy thing. No lo entienden. They do not understand it. Llegan a una reunión como esta. And they are gathered like a meeting. Y algunos like this. No se explican. And sometimes they ¿cómo puedo pasar horas y horas? How they can be hours and hours. A la intemperie. In on air. O en la noche. Or during the night. Con el frío. With como cold. Sea. Everything, no se explica cómo vamos a pasar horas y horas cantando, adorando, oyendo la palabra. Es que ellos evalúan con su mente carnal. Es con sus sentidos de la carne. Ellos no saben que hemos sido cambiados y transformados por la gracia del Dios del cielo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Amigos que me oyen, no mire esto con la óptica de la carne. Usted debe abrir su corazón a Dios. You should open your heart to y entenderá por qué. And then you will understand why. Podemos alabarlo y bendecirlo con todo let el corazón. Worship and bless with all alabanzas our al nombre de Jesús. Praises be unto oh, gloria Jesus al nombre name. Del Señor. Oh, glory to our Lord. En el oriente colombiano donde yo fui pastor, when I was in Colombia, evangelizamos a un vendedor ambulante. We evangelized, cuando fue a las primeras reuniones y culto, when they were, he went to the me dijo si yo llego a ser evangélico and then I said to him, yo I no voy a hacer tanto ruido como ellos and he said, I want, I don't a mí, want to be a mí no me gusta el fanatismo I don't like to be a fanatist. A mí no me gusta tanto gloria a Dios que a su nombre eso no voy I a hacerlo like to say, like, Lord God, I want to. Yo le dije entregue su vida a Cristo I said to him, I just give your life to Christ. Y después hablamos and alabado el nombre del Señor after that. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Let us give glory. Oh, gloria al nombre glory del Señor. Jesus. ¿Sabe que lo hizo? Do you know what he did? Y hace apenas unos 6 días and then 6 days me lo volví a encontrar, ya está bastante viejo, avanzado en años. And then I met usted him. Usted lo ve again. En esos cultos, alabado el nombre and del Señor. See him in the services, con las dos manos. With the, de the pie. Two hands y eso así, así salta y brinca y grita, alabado el nombre del Señor. A su nombre. To his name. Una cosa es lo que te dicen tus sentidos. One thing is that your senses y otra la que Cristo hace en and nosotros. The other thing is what Christ can do oh, gloria in us. A su nombre. Glory to God. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Qué lindo es Dios. God is beautiful. Qué bueno es poder entender estas verdades, it is hermanos. Good to understand this truth. No solo entenderlas, it is not just only to sino understand, disfrutarlas. But to gozarnos enjoy, en su presencia. And to rejoice in his presence, en su palabra. Aleluya. In his word. Tito 1:15, voy terminando, Titus gloria al nombre de Jesús. 15. Adorado sea Dios. Praises be unto Jesus. Tito 1:15. Titus 1:15. Gloria a Dios, así es, alábele. Yes, aleluya. Praise him. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos. Uy, qué lenguaje drástico. Gloria al Señor. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, aleluya, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amén. Aquí mi hermano va a leer en inglés el versículo 15 de Tito capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios, alaben en esta hora. A su nombre gloria. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria que vive para siempre. Amén. Tito 1:15 y otros textos también. Amén. Unto the pure of things are pure, but unto them that are defiled and the unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. Amén. Notarán ustedes que la mente sin Cristo está corrompida. That without a mind without Christ is corrupt.
La mente, los sentidos sin Dios. And the senses without God. Sin la iluminación del Espíritu. And without the lighting of the Spirit. Usted, amigo y amiga que me oye. You, my beloved friend, sin la lumbrera de Jesús en su alma. Without the light of Christ. Sin la revelación de Dios en su vida. Without the revelation of God in your life. Solamente será guiado por sus sentidos. You will be guided by your senses. Y sus sentidos lo pueden extraviar. And your senses will change. La Biblia dice en Proverbios. And the Bible says in Proverbs. Que hay caminos que al hombre le parece derecho. Pero que su fin es camino de muerte. But their way is, y me están viendo y oyendo personas que fueron engañadas por sus sentidos. That were deceived by their senses. Un negocio ilícito. It is like algo que parecía bonito. Something that was, algo que daba a entender que something era bueno. That they understood that was good. Algo que parecía agradable al gusto. Something that was good. Resultó ser amargo en gran manera. But they turned something badly. De ahí la importancia. And that comes the importance, que nuestros sentidos sean guiados y controlados también por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor? Aleluya. Pero hablemos un poquito de los promotores del engaño. Hemos visto cómo entra el engaño a la mente y al corazón. We have seen how the deceit comes into the mind or the heart of the man. Puede entrar por los ojos. It can come in through o por los the oídos. Eyes or by the ears. Los promotores del engaño, según Pablo, those who deceive after Paul, habla de otro Jesús. It speaks about other Jesus, que es predicado por falsos apóstoles that is preached by false y falsos profetas. And false prophets. Otro evangelio. There's another gospel. En Gálatas se habla that is talked in de ese otro evangelio. That, es decir, no gospel. El original. It means it is no not el bíblico. It is not the no el Jesús one. Salvador. Santificador. Christ, y dador one. Del Espíritu. And the giving of the Spirit. Se presenta un Cristo. But a Christ is presented. A veces distorsionado. Sometimes changed. Están por internet anunciando. Because they are by the internet. Algunos cristianos. Even que oremos por una perversión que a través de una película viene próximamente para América Latina. That is coming like in a movie. Es la distorsión de la persona y la obra y los discípulos de Jesús. It is like the distortion of the work of Jesus. Donde se quiere presentar a Jesús. But they wanted to present el Jesús bíblico. The biblical Jesus, como si fuera una persona distorsionada moralmente. As he was a man Señor, reprenda a Satanás. When we talk y las mentes right corrompidas que promueven eso. And the corrupt minds that hay un afán de las tinieblas por distorsionar la palabra, to change el evangelio, the gospel, pero también el verdadero Cristo, but also there's que salvó nuestras vidas y los redimió con su sangre preciosa. And he redeemed with his precious blood. Muchos presentan a un Cristo. Many present a Christ. Impotente e incapaz. That they cannot do anything. Otros lo presentan and others present como him un Cristo as a Christ, netamente humano, like when we talk sin, human, sin el poder de Dios en su vida. Without the power of God. Otros lo presentan como un inmoral and others present like a y ha habido actores moral endemoniados and there are those who do movies, hombres de profess cine y de televisión people of a, que lo han presentado de la manera que en la Biblia no lo presenta. They present him like in which the Bible doesn't present him. Pero también hay predicadores que han presentado a otro Cristo como un tolerante que no tiene la autoridad para corregir el pecado en sus seguidores. The followers. Y lo presenta como un Dios permisivo and they present him like que a, todo a lo perdona allow everything, sin exigir una vida santa y recta de quienes dicen seguirlo. A good life. Pero la palabra dice but the word of God conoce said, el Señor a los que son Lord suyos the one who y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Praises be unto Jesus a su nombre en gloria. To his name be the glory. Aleluya. Cuidémonos, dice Pablo, just take care de los malos obreros, of those who are evil, de los obreros fraudulentos of those who are evil que distorsionan la verdad. That change the truth. Obreros que me oyen, now workers nuevos here, y antiguos, you, tenemos la obligación bíblica we have force de presentar a este Cristo que nos redimió this Christ that redeemed tal us, como Él es, as he is, Rey de Reyes, King of Kings, Señor de Señores, and Lord of Lords. Oh, gloria a su nombre glory para siempre. To his name. Esta palabra, this word, presentémosla como Dios la dejó en nuestras manos, should be presented limpia as God has y pura. Clean and pure. No le añada ni le disminuya. Just do not add, not add,
diminish it. Respetemos los derechos reservados que hay en ella. Shall respect these rights. Ustedes saben que al final de toda obra literaria, you know that at the end of every work, o musical o qué sé yo, it could be of a music, escriben, or of a book. Para protegerla escriben los autores todos los derechos reservados. And those who write, este libro, said, para proteger su integridad, Dios, so this book, to escribió al final journey, en Apocalipsis. And then he writes at the land, in Revelation. Y mencionó que todas las plagas aquí mencionadas and he mentioned all the plagues y los juicios here, divinos derramados and the divine judgments that were pronounced, vendrían sobre aquellos will come upon them, que pretendieran añadirle that will pretend to o disminuir de la santa palabra del Señor. Of the holy word of God. Oh, gloria al nombre de Jesús. Glory to Jesus. Este mensaje name. A veces no es muy popular. This message should be very popular. Esta predicación no despierta muchas simpatías and this message doesn't en gente awake many que people. Se quieren guiar por los sentidos. Are people that can be guided by their senses. El apóstol Judas menciona and the apostle Jude mentions los sensuales que no tienen el espíritu. All those who have the feelings that don't have no sexuales sino sensuales. I'm talking about the, gente about guiada solamente por la carne. That people that work por lo que ven because they y por lo que oyen solamente what they see and what they hear. Sin el discernimiento espiritual without discerning spiritually, que hay que tener para este tiempo final. The thing that we have into the latter times. Amados, my beloved, ¿cómo escapar del engaño que asedia, that is, que acosa that can get y que está a la orden del día? That is in us. La Escritura nos da and algunas pautas. Primero, siendo advertidos y advirtiendo al pueblo. And it is warning the people. Mateo 24:4. Matthew 24, verse 4. Jesús nos previno y dijo, Jesus said, mirad que nadie os engañe. Look at that, don't want o sea, estén pendientes y alertas. It means just be alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? And if you give glory to God, hay que estar vigilantes, obreros. Let us watch, my labor. Hay que estar no solamente vigilantes, sino advirtiendo del let peligro. Watch and warning the danger, tocando la trompeta. And, sounding the trumpet, pero también advirtiendo. But also giving a con warning, Biblia abierta. With an open con Bible, doctrina. With doctrine, con paciencia, with patience, redarguye, just reprende, and rebuild, exhorta, and exhort, con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, dijo Pablo, cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Pero la mejor manera, iglesia, de ser prevenidos es viviendo una vida recta delante de Dios y siendo llenos del Espíritu Santo. Juan 16 dice el Señor que Él nos guiará a toda verdad, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros al venir sobre una persona y al poseer esa vida y al habitar en ella le guiará a toda verdad. Will guide him. El creyente genuino, the genuine believer, la mujer santificada, or the sanctified woman, no necesita mucho que le estemos diciendo cómo hacerlo. Need a lot. ¿Por qué tenemos que decirle algunas y repetirle cómo vestirse because we need y cómo portarse? Them, how they need. ¿Sabe por qué? Porque esas mujeres no son espirituales. You know that la mujer espiritual santificada, woman, la mujer que entrega su vida a Jesucristo de todo corazón, el Espíritu de Dios la guía. Ya no se guía por los sentidos. Ya cuando va a adquirir su ropa o sus trajes, when they wear their garments, dentro de ella hay una guianza divina, there is a divine que la inspira en ese momento, that guides them, y le da pudor and gives y le da vergüenza vestirse indecorosamente. Alabanzas al nombre del Señor. Lo propio pasa con el varón también. And the thing happens with men. Por eso usted ve este pueblo vestido de una forma diferente. You may see men that are no es una imposición nuestra. It is not our es el Espíritu Santo que mora dentro. The Holy Spirit that dwells within el que nos insta a vivir recta y santamente delante de Él. To work rightly. Es que en ausencia de un predicador it is when we talk about the absence o de un of a conferencista preacher, como llaman, or like a preacher, adentro hay una luz espiritual que nos guía. Because there is within us. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Can you praise the name of the Lord? Y por último, and at the end, Hebreos 2:1 dice, Hebrews
Por tanto, quiero ver ese versículo finalmente con ustedes. Hebreos 2:1. Hebrews. Aleluya, alaben en esta hora, hermanos. Gloria a Jesús. 2:1. Gloria al nombre de Jesús. Hebrews chapter 2 verse 1. Permítame encontrar este texto, quiero leerlo con ustedes. I want to read this text with you. Capítulo 2 versículo 1 de Hebreos. Hebrews chapter. Por tanto es necesario. For it is necessary. Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. No sea lest que nos deslicemos. At any time we should let. Observen ustedes que no dice que nos caigamos, sino que nos deslicemos. You may observe this, that we cannot fall down. Porque entre el desliz y la caída, but between the difference is hay, or hay the falling solo down. Solo una fracción de tiempo. There is like a time. Hay que cuidarse of, del desliz. We need to take heed of del resbalarse. Or that we may slip. Porque de ahí a la caída. Because from that unto the fall. La distancia es muy corta. The distance is very short. Las advertencias en estas convenciones. And the warnings in these conventions. En los cultos que damos en las iglesias. And the services that we give en las predicaciones churches, que transmitimos por los medios. And the preachers that we transmit. En las páginas que escribimos en cualquier medio. And the writings that we may write. A su nombre sea la gloria. To his name be the siempre glory. Son al pueblo que se santifique. We always tell que vivamos para la gloria de Dios. To give glory to God. Nosotros no convocamos a un evento we como este. Para celebrar un show o un espectáculo, convocamos al pueblo para enseñarle esta palabra, para entregar este mensaje, para prevenirlos a ustedes, para decirles que ahora, en este tiempo final, el riesgo de ser engañados está latente continuamente. Que solo la guianza divina, la predicación auténtica y ungida, bíblica y escritural, prevendrá este pueblo, esta iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso en esta tarde yo les invito a estar de pie en esta hora, amada iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor. Vamos a levantar nuestras manos delante del Dios de la gloria. Aquí el pueblo tiene la buena costumbre de venir al frente y ya ve una cantidad que están viniendo. Este es un pueblo que no quiere ser engañado. Este es un pueblo que no pretende, óigame, ser víctima del engaño. Aquí hay una iglesia que afirma sus raíces en la palabra. Aquí hay un pueblo formado, estructurado, doctrinado. Aquí hay un pueblo que ama la santidad y la pureza. Aquí hay una iglesia que corre buscando de Dios la guianza, la dirección espiritual. Aquí hay un pueblo que no será presa del engaño. Oh, gloria al nombre de Jesús, amigo que me oye. Amiga que me escuchas, aquí está la evidencia. Oh, gloria al nombre de Jesús. De un pueblo que ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto Dios le hace comprender sabiduría. Aquí corre una iglesia que ama la verdad. Oh, gloria al nombre de Jesús. Un pueblo que ha sido santificado. Un pueblo que tiene toda la intención de prevenirse. Oh, alabado el nombre poderoso de Jesús. Aquí están después de tantas horas. Un pueblo que ama la verdad. Un pueblo que quiere conservarla. Un pueblo que quiere vivir para Dios. Oh, aleluya. Oh, gloria a su nombre. Levanta tus manos ahora y dile al Señor que te guarde, que te preserve, que nunca el engaño venga a tu vida, que no te conviertas en un apóstata, en un descarriado y descarriada, que amarás la palabra, la vivencia, la palabra viva, el evangelio verdadero. Gloria. Oh, aleluya. Levanta tus manos, iglesia, allá en la galería. Allá abajo donde estás, dile: Señor, guárdame del engaño que a tantos ha destruido y ha dañado. Pero también ora por nosotros, los hombres de Dios. Dile al Señor que guarde estos varones, que tenga misericordia, que podamos conservar la sana doctrina, que podamos transmitirla, que podamos difundirla con todo temor. Oh, aleluya.
Oh gloria. Oh gloria. Oh gloria. Oh gloria. Alabado tu nombre. Oh Dios de misericordia. Mira esta multitud de este pueblo que ha venido a este altar que se ha levantado en medio de este estadio. Oh Dios, mira este pueblo que ama tu palabra. Oh, que como el salmista podemos decir, tu ley amo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oh Dios de gloria. Oh, santo y bendito abajo. Dios mío, gracias por la respuesta de este pueblo, de estas vidas que vienen delante de ti, con toda la intención de reafirmar su relación contigo. Oh Dios, escucha su oración, atiende su ruego, pero también, amado Dios, glorifícate en cada una de sus inquietudes, de sus necesidades espirituales, emocionales. Oh Dios, guía a este pueblo. Oh Dios mío, como guiaste a Israel en el desierto, permite que siempre la lámpara, la antorcha espiritual, alumbre la vida de este pueblo que te ama. Oh, aleluya. Gloria. Oh, mi alma te bendice en esta tarde. Oh, yo me uno, Padre, a este pueblo que te adora. Santo. Señor, guárdanos. Permítenos a los obreros de esta obra, en esta etapa final de la historia, mantener la fidelidad a tu palabra. Oh Dios mío, no nos dejes desviar ni a derecha ni a izquierda. Dios mío, guárdanos, oh Maestro, que podamos, oh Dios mío, heredar, oh Dios santo, a la generación siguiente si te tardare. Una vida santa, guarda tu obra. No permitas que sea distorsionada, que sea alejada de ti. Oh Dios mío, muchas gracias, Padre. I thank you, Father. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre. Los amigos que quieran aceptar a Cristo, las personas que han venido a esta reunión, hable con Dios allí donde te encuentras. Pídele perdón por tus pecados, por tus iniquidades, y prométele a Él que vivirás para Él a partir de esta hora. Bendito tu nombre, oh Señor, oh Dios. Escucha el compromiso de este pueblo. Oh Dios mío, que lo ratifican en esta tarde. Muchas gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya.